Hola, molt bona vesprada a tots i benvinguts a aquest partit de la jornada 13 que enfrentarà el Contestano contra el Sacs. En el dia d'avui tenim a un directiu i a un jugador que van aconseguir l'últim ascens del Contestano. Primer presentarem a Rafa Aguado, ell és exentrenador del Contestano, en el qual van aconseguir l'ascens de preferent, l'últim, esperem que aquest any passi a ser el penúltim. I també tenim així a Antonio Reina, que va ser jugador de la plantilla. Com estàs, Rafa? Pues perfectament, no? Agraït i per vindre així, perquè penso que sempre és per a mi un plaer, no? Vindre així, ja que el meu sentiment també és roget, no? Com vosaltres. Clar, a veure si avui, en el dia d'avui podem guanyar i així arrimar-se un poc més a l'objectiu. Bueno, ara tenim així Antonio Reina. Tú jugaste en el Contestano durante 6 años, más o menos. ¿Qué viviste tú de esta experiencia dentro del conjunto rojillo? Pues la verdad es que fue una experiencia inolvidable. La verdad que pasamos unos años que estuvimos a punto de subir, de hacer el objetivo, de tener el objetivo ahí lo tuvimos y después ya, pues no sé, tuvimos ese año de suerte y de buen equipo también que tuvimos y al final fue un cúmulo de cosas que se dieron y la verdad es que muy bonito, la verdad, la experiencia. Pues la verdad que ese año yo no lo pude vivir porque era pequeño, pero seguro que fue muy guay. A ver si este año también subimos, que sí, estamos ojalá. Ahí bastante cerca. Bueno, ya vemos que están a punto de saltar los jugadores al terreno de juego. Rafa, tú... ¿Creus que té el Contestano possibilitats de pujar este any? Home, jo penso que sí, no? Penso que el Contestano sempre té possibilitats d'ascendre una categoria com és la preferent, no? Ja per edat, en el sentit pràcticament que té, i després pues, per la ciutat que és, i després pues, perquè així penso que és un lloc de futbol, no? I quan un lloc és de futbol, jo penso que sí que pot tindre molta oportunitat de pujar a preferent, no? Pues ja estan ixint els jugadors, ara... nosaltres pararem un moment i ara tornem en seguida. Era que se guanyara, no? Però... 2-0. Yo creo que Contestano iba a ganar 3-1. 3-1. Yo creo también a un resultado más parecido a Antonio. Yo creo que el Contestano va a ganar... No sé... 3-1, me apunta. Bueno, 3-2, pues el Sacs apretará un poco. Aunque viene de ganar 2-1, el otro día le ganó 2-1 al Moixent. Y bueno, el Contestano, como ha dicho Antonio, jugó contra el Ontinyent, perdió. Pero bueno, a ver si hoy se puede remontar ese resultado adverso. Y veremos a ver. Están ya a punto de salir los jugadores, ya va saliendo... Los jugadores del Sacs, ahí vemos a su capitán, a Pedro, y luego va también el número 12, se llama Fernando. Ahí está el árbitro comprobando todos los jugadores, las pulseras, térmicas, todo, van a saltar los jugadores. Ya están sentándose los del Contestano en el banquillo. Sale ahora el Sacs,
Ahora sale Contestano, sale Octavio primero. Ahora saldrá Iván. Vemos ahí que pasa Irra por al lado. Vemos a los del SAC también posicionándose a la derecha de los de vuestros televisores. Aquí en el campo municipal de la vía ya van saltando poco a poco los del Contestano. Ahí está Adri Lucas, Víctor Alsina, Javi. Ahora Capsi. Ahora aquí está Vicedo y por último salta Boro. Me parece que es Boro y ahora aquí los jugadores que se van a tomar la foto. Veis ahora vosotros al SAX ahí que están haciendo un pequeño corrillo. Y bueno, tenemos ahora el Contestano haciéndose la foto oficial del partido. Vemos también al árbitro, a Borja Solís. Bueno, vamos a ver qué pasa, esto empieza ya. Ni falta nada. Separar. El árbitro da indicaciones. Bueno, pues ya estaría, ¿no? Esto está a punto de empezar. El Contestano que hasta última hora no se sabía qué planteamiento. El planteamiento que plantea va a salir, repasamos alineaciones. Va a salir en portería Iván. Lateral derecho para Sergi Payá. Lateral izquierdo para Adri Lucas. Centrales para Javi y David Mico. En el medio jugarán Capsir y Boro. Por las bandas Alsina y Cremades. Bueno, Octavio se posiciona ahí como segundo delantero, como mediocentro de ofensivo. Y arriba Diego Vicedo. No sé si Rafa o Antonio habéis jugado o coincidido con alguno de esos jugadores a la hora de jugar. Con algunos. Con algunos sí, con algunos sí. Por ejemplo, con Octavio y con Javi también. Octavio y Javi. Después sí. Con Diego Vicedo lo he tenido. ¿Sí? Con Octavio y con Javi. Con Octavio también fue uno de los jugadores del ascenso. Con Javi creo que vino al año siguiente, cuando estuvimos en Preferente, sí, el primer año de Preferente del Contestano. Y después, pues Boro es un jugador de aquí de la casa, que siempre ha estado en el juvenil. Después estuvo fuera porque creo que estuvo estudiando fuera. Y después también... Creo que coincido, bueno, ya más que coincidir, lo hemos sufrido, creo que a Diego Vicedo. Cuando estaba jugando en el Alcoyano B, en el amateur, y muy buen jugador, muy buen delantero. Pero de los demás, la verdad, bueno, a Capsir también por el muro. Sí. Pero los demás conozco a muy poquitos, la verdad. Son gente mucho más joven y. Sí. Pero bueno, están pegando fuerte. Sí, la verdad que un equipo bastante joven, como ha dicho Antonio, porque la verdad que aparte de los veteranos, así que ha dicho Octavio y Javi, que fueron los que coincidieron, esos también pues son los más veteranos del club, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Javi, que estaba lesionado, y el parón este que tuvimos desde enero hasta bueno, abril, marzo. Cuidadito ahora con Diego Vicedo. Diego Vicedo se va solo, la quita Fernando, se queda muerta, despeja finalmente el SAX. Primera llegada de peligro, pues lo que estábamos diciendo, el Contestano que viene fuerte. Ahí está Octavio que la pone, la toca el portero, casi se la come y será córner. Estaba ahí. Pues veremos a ver ahora el córner del Contestano, que sale también a balón parado. Bueno, han visto la primera ocasión, ¿no? Han visto la primera ocasión que me agarra la esquena y ha sido un poquete en semifallo, pero me agarra la esquena y han visto que la nuestra delantera más rápida que la defensa té, ¿no? Claro. Ahí, si agarrem en espais, puguem tindre un handicap important. Jo crec que això pot ser un punt important de la seva defensa. Y bueno, veremos a ver ahora el córner y Capsir, que está, ha hablado Antonio Reina de él, pero ha sido nueva incorporación de este mercado de invernal, llegado hace poco al Contestano, aunque no es su primera vez en este club. Vuelve al Contestano y la verdad que un fichaje siempre de garantías, Capsir, en el mediocentro. Sí, la verdad es que es un buen jugador, muy buen jugador, tiene un buen toque de balón, tácticamente se sabe posicionar muy bien. Yo creo que la incorporación del Contestano le va a dar un plus al equipo muy, muy importante de cara a este playoff que van a hacer ahora. Pues sí, veremos a ver ahora el saque de banda que toca Adri Lucas, la deja pasar al Sina, pues era córner. Tocó en un jugador del Sax. ¿Va a coincidir en Capsir en el Bastide de Juvenil?
El Cap, sí, sí, el Montenien. És un bon jugador, molt tècnic, molta classe. La veritat és que només que estigui al 50%, pense que en aquesta categoria ell pot anar massa bé, no? Sí, és el que es veu en el CAF, en el camp. Cuidado ahora Pablo Cremades, se le queda corta, no pasará nada, la cojo y boro. Cruza la divisoria, pero ya está Sergi. Sergi abierto en banda derecha. Abre más para Octavio. Octavio, Capsir, le llega bien ahora Capsir. Capsir que abre para Adri Lucas. Adri Lucas, la posición novedosa. Cuidadito ahora el Sax con la contra. Bien, David Mico ahora, perfecto el chaval. Ahí está ahora Capsir saliendo con pelota. Abre para Sergi, Sergi para Octavio. Octavio, bien, ahora Octavio. Capsir, Capsir en el medio campo. ¡Qué se le ha quedado! Pero cuidadito que llega Adri Lucas. Adri Lucas para Alcina. ¡Alcina! La interceptó su central, Pedro. Su capitán también. Cuidadito, le llega. Le llega finalmente al del Sax. Bien Capsir, pero se la quita otra vez el del Sax. Abre el Sax. Bien, Sergi que la dejó pasar, hizo el amago. Primeros minutos intensos del Condestano, ¿no? Sí, la verdad es que creo que está teniendo un poquito más la iniciativa de cara a portería y yo creo que en algún balón en largo creo que puede sorprender el Condestano con la velocidad de Diego. Pues sí, la verdad que estábamos antes viendo a Adri Lucas por allí, por el lateral izquierdo. Y es una posición nueva porque lleva, bueno, podemos dividir la temporada en dos. Pues cuando se paró, estaba jugando de mediocentro ofensivo, estaba haciendo bastantes goles. No puedo tener una posición nueva de lateral izquierdo. También se fue Alex al muro en el lateral izquierdo que teníamos. También era bastante bueno. Ahora tenemos que improvisar ahí con Adri Lucas. Veremos si este verano llega algún lateral izquierdo puro. Pero de momento estos primeros minutos se está incorporando al ataque bastante bien. Así que veremos a ver si aguanta. Ahora la tiene Sergi por aquí. Nada, la pierde. Se la da Javi. La tira arriba, cuidadito ahora el Sax. Cuidadito ahora con Pedro, su máximo goleador. Se la da Isma, la pone, nada, será fuera de juego. S'ha equivocat ahí. Es que en el moment en què no passen els balons per el mig del centre del camp a la gent que és la que ordena el joc i és la que estem carregant la banda esquerra, que era on tinguem que carregar-la, perquè estem veient que per allí n'hi ha un bon forat per a poder entrar. Quan estem corrigint estos fallos, t'agarren a contra, te pillen descol·locat i són perillosos. Veremos a ver ahora Iván. Iván que le pega arriba, se la quedará su capitán, aunque despeja. Se la queda Boro. No, finalmente la pasa y se la queda Sergi. Sergi nada, sin presión. Toca para Octavio. Se la da Pablo Cremades. Bien, Pablo Cremades. Bien, ahora el recorte, chuta. Córner. Será córner para el Condestano. Bastante más, está llegando bastante más en el minuto 6 de esta primera parte. Vemos allí que se van al córner. Tranquilo, recoge pelotas. Pero cuidadito que la pone Adri Lucas en corto. La sacó el del Sax. Finalmente será, creo que banda. Sí, banda, sacará Octavio. Será da Sergi. Cuidado ahora Sergi. Y va a poner el centro, pero no. Será da Javi. Javi para David Mico. El Condestano tocando el balón en estos primeros minutos. Adri Lucas para Alcina. Alcina que se va, se intenta ir por banda. La aguanta el 8 del Sax, la aguanta Briden. Será da Adri Lucas. Mete un buen cambio de orientación para Octavio. Octavio la toca con la cabeza para Cremades. Otra. Cremades para Octavio. Otra. Octavio la pone. No llega Diego Vicedo. Se la queda Adri Lucas. Chuta. La para el portero. Despeja finalmente. ¿Quién es? Carlos. Ahí está Boro ahora. Boro para Javi. Javi para Octavio. Octavio ahora tapando la posición de Sergi. Cuidado que se la da Cremades. Cremades, la pone Cremades, la para Óscar, sin problema alguno. Muy rápido, Pablo. Sí, buen señal, buen señal, que estén entrando las carreras, estén entrando la dreta, estén creando ocasiones. Y pensé que si algún mañana el partido en este caso, pensé que se lo contestaron, ¿no? Sí, no, Pablo Cremades lleva demostrando todo lo que es de la temporada, su verticalidad por banda. Yo creo que puedo hacer un buen partido, Pablo Cremades. Sí, cada vez
cada vegada que canvia l'orientació ràpid, alternem els passes curts i en els mitjos o llargs, pràcticament ens plantem dalt, no? I això és el que hi ha que seguir jugant. Sí, ara cuidar Octavio que la pone a l'espalda de la defensa, sin problema, aunque ahora presiona Cremades, será banda para el Sax. Sacará Fernando. Ahí está Fernando yendo por la pelota, el entrenador del Sax dando instrucciones. Puche ahora el 22, Iván Puche, cuidadito que la tira en largo Fernando, se la queda Boro. Nada, al final se la quita Isma, despeja Fernando. Nada, se la queda Adri Lucas para David Micó, Iván. Ahí está Iván, nuestro portero, que toca para Adri Lucas. Adri Lucas que casi la lía, pero no pasa nada, ha estado rápido ahí, atento. Vamos a ver Javi ahora que la pone. Será. Ahora será saque de banda para el Sax, ha pegado el banderín del córner. Sergio y Javi dando instrucciones aquí, el entrenador del Sax, modificando un poco, porque el Condestano ha salido bastante bien estos primeros 9 minutos de partido. Cuidadito ahora el Sax, van en largo, se lo queda Cremades. Capsir para Octavio. Octavio nada, Octavio aguanta y la medular tres cuartos, se la da a Cremades. Cremades para Sergi que finalmente no la pierde. Bien, ahora es de Javi, bien seguro ahí, bien Boro ahora para Mico. Claro, está indicando Montaba que no tiene que ser esos pases ahí, pero claro, te ofegues más, ¿no? Claro. Este caste que girar a la otra costada. Y tienen que haber perdido. Va, Montaba ahora, Donald y a Sergi, motivación. Bueno, bastante buenos primeros minutos de donde están los Reino. Sí, la verdad es que están apretando mucho, están aprovechando bien los cambios de orientación y la espalda de la defensa del Sax. Y yo creo que en algún momento de estos puede ser que contestamos, para mí de momento, en estos primeros 10 minutos, bastante más superior. Sí, ahora el Sax intentaba sacar en largo. Pero nada, Javi, bueno, yo creo que no ha sido falta porque al tener más altura se le ha hecho un poquito de la cabeza, sí, y ya está. El árbitro creo que ha interpretado un poco que le ha arrollado un poquito con el cuerpo, aunque la altura... Sí. Pues bueno, vamos a ver ahora la falta del Sax. Sí, estos equipos al final muchas veces se aprovechan muy bien de la bola parada y hay que estar muy atentos a estas jugadas. Pues cuidado ahora, primer balón parado del Sax, nada, toca Capsir, aunque peina. Ya saque de banda para el Sax, pegadito casi al banderín de córner. Ahí está ahora, la deja el Sax tranquilamente, reponiéndose un poco de estos primeros minutos. Va Carlos al saque. Ahí está. Sin prisa tampoco. Yo creo que tampoco les interesa un ritmo frenético. No. Porque sabe que el Contestano les va a apretar y el estar defendiendo durante mucho rato les perjudica. Entonces van a coger todo lo que puedan en tiempo y el de descanso. Pues sí. Sí, claro. Van a respirar segur perquè és el que estan fent ara, no? No tenen pressa en aquest cas i si n'ha jugat dalt, pues benvinguda siga. Queren dormir un poquito el partido. Sí, pues... Però nosaltres no tinguem que caure, nosaltres tinguem que anar igual, eh? Si vulguem fer gol i vulguem guanyar el partit, tinguem que seguir igual. Ofegant-los com estem ofegant-los i... Hasta que marquem. Sí. Pues yo creo que también esa es la clau, apretarlos, como está ahora ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, sí, no dale el saque. Y bueno, tres saque de... No intentar caure en el ritme de ellos, ¿no? Porque el nostre ritme es más grande, entonces... A otra vegada. Ellos van a buscar eso, faltas laterales, frontales, para colgar cualquier balón y... El árbitro está picante. Sí. Ahí tendría que ser la defensa, bueno, en defensa el Contestano tendría que ser un poquito más inteligente, no cometer esos errores que después pueden salirle rana y cualquier balón así muerto puede ser un gol. Més que res perquè te tenga el ritme de joc, ya no estar igual y ya te costa més de plegar, estás ahí.
trencar el ritmo, es lo que valen ellos, ¿no? En este caso. Sí, ahora hemos visto una breve discusión aquí entre el entrenador del Sax, Javi Montaba, y su portero, Óscar, pues discutiendo de la bola, la pone, despeja, Diego, bien, ahora Boro con clase, la baja, se ha caído nada. A ver ahí... Falta sí. Ahora del Condestano, que tiene que sacar la pelota de ahí. Sí, está en millor cuando Iván parecía un espectador, ¿no? Que no nos deporte, ¿no? Pues, imagínate sí. Que es el partido. Si voy a entrarlo, si me dan a apretar en la primera parte y... Pues, dir así mané yo, si no... Igual después te se pueden pullar los barbes. Sí, la predisposición del Condestano es intentar sacar el balón jugado y... La verdad es que... La incorporación de, sobre todo de Octavio por el centro, aunque caiga alguna vez de banda, está haciéndole mucho daño. Pues está sí. Cuadrito y... ahora que se la lleva crema de ese. Se la lleva crema de ese lateral, la pone finalmente su central. Pedro. Eso. Son balones a la espalda de la defensa y la verticalidad que tiene Pablo, que es rapidísimo, y Diego. Al final es lo que. Es que están haciendo una cosa que están haciendo la mal. Están haciendo la presión, pero al final lo fan la presión alta que te tienen que hacer. Entonces, si no vas allí a apretar y a robar... No lo haces bien, después te van a... Después te clavan el balón allá. Te clavan el balón allá, desde ahí, ¡pum! Y entonces, cuando te maten, que es lo que se pena. Sí. El campo está rápido, beneficia también el tener muchos metros de campo para poder correr y con la gente rápida... Alcina y Diego y Pablo. Sí. Arriba tenemos caña. Sí, hay dinamita. Bueno, ¿no? Los tres mosqueteros también eran dinamita, ¿eh? Sí. Ahí con Mateo Molto, con Adrián Balasí y con Octavio. Sí. Bueno. Menudo estrés teníamos ahí. Claro, que tampoco el año pasado aún están jugando aquí los tres. Sí, ahora solo queda Octavio. Pero bueno, también son muy buenos jugadores. Los habéis podido disfrutar un poquito más de... A nosotros, en el campo que jugábamos antes, nos obligaba a tindre ese plus de velocidad, ¿no? Se jugaba muy rápido, prácticamente a primer segundo toque, ¿eh? Sí, claro. Nos obligaba eso. Cuidado. Campo un poquito más reducido, si no jugabas rápido no podías aprovecharlo. Sí. Y teniendo a estos tres mosqueteros, que como les llamaban, con tanta velocidad y con tanta calidad... Me conté que aquella temporada... No recordé mal, que va a ser 87 goles a favor, o que fer. Metieron 20 y pico goles cada uno. La verdad es que era una locura. Fuimos uno de los equipos, o el más goleador, creo que, de la categoría. Pues sí, veremos a ver si, si esa llamada al gol que hemos hecho ahora. Pues, mira. Ahí estaba, y se tiró bien al suelo. Pues sí. Venimos a ver ahora Capsir, que toca para Boro. Boro toca para Octavio. Adentro. Octavio abre para Adri Lucas. Adri Lucas abierto, bien en banda izquierda. Vuelve a Boro. Boro que abre para Cremades. Cremades la pone. Despejó finalmente. Bueno, despejó, tocó en la cabeza y será córner favorable al Condestano. ¿Qué problemas tienen para traer el balón? Cuando se centra de una banda o de otra, fíjate, verás que de banda lateral, cuando se entren de ahí, les costa mucho de traer el balón. Sí. Moremos este córner. Traerá Adri Lucas. Sacará Adri Lucas, sacará Octavio. Está subiendo con todo el Condestano, ¿eh? Sí, se deja solo atrás a Boro. La pone Adri Lucas, la peina Javi, no había nadie al segundo, cuidado, pero cuidadito ahora cuidado, la contra, Boro, ¿eh? Cuidadito ahora la contra. La tira arriba. Bien. Ya llega Iván, perfecto. Fuera yo, pero claro, con una línea es muy difícil. Sí. Pero... Que fuera juego. Sí, porque en regional preferente siguen Ian. Sí. Ahora sí, Cremades, la toca para Diego Vicedo. ¡Ay! No ha faltado nada. Ha estado a punto el Condestano a hacer el primero. Madre mía. Veremos. La velocidad de Cremades es fundamental. Muy buen jugador. Sí. David, ¿verdad? ¿Curro? ¿Qué? ¿De Ibi es Pablo? Pablo Cremades, sí. Creo que ahora va a parar el árbitro el partido, no sé.
Bien, ahora. Claro. Espérate, que ahora está hablando. Borja Solís. Ahí está Borja, pues la verdad que las pelotas, no sé qué pasa. Cuidadito Adri Lucas, que la tira atrás. Toca Mico, Vicedo, Javi. ¡Ah! La ha cogido botando la pelota. Bueno, ya hemos quedado tres bambes, ¿eh? Pues hay que aprovechar una bambadilla, si no... Claro. Es que es lo que falta, falta fair goal, porque pues claro, se me arriba. Tenemos problemas para traer el balón ahí. No lo va a parar, y con sentido de banda. Me voy a preocupar, ¿eh? Están arriba, pero nos falta el golet. Están escosto, lo que pasa que hay Capsir había salido, no pasa nada. Diego Rico, bien Boro ahora, bien Boro. Bien Boro, bien, perfecto ahora Boro. Ahí está Capsir. Capsir no se entendió con Alsina. Será directamente saque de puerta. Mira, bueno, hacer la intención, sí. José Capsir, la vi, cuando ha cachado el cap, avisa de correr. Entonces, están viendo que estamos superándolos un poquito las espaldas, sí. y hay veces que nos precipitamos. Pues no hay... Un poco de mes de elaboración. Sí. ¿Eh? Pues sí, la verdad que sí. No, si seguimos así toda la primera parte, tiene que caer el gol. Nosotros lo fea, Antonio fea, ¿eh? Eso. Bueno, yo se aportaba algunas carduso de la banda de mi guapo. Pero fea, ¿eh? Yo era poco goleador, la verdad. Ya teníamos arriba mucha sí. Traya. Uno metía, pero yo era más de. Sí. De estar ahí guardando un poquito las espaldas a toda esa gente también. Pues sí, ¿no? A veces también pues cae alguno, ¿no? Sí. Sí. Oiga, a todo jugador de fútbol le gusta marcar goles, creo yo. Aunque seas defensa o incluso si eres portero. Sí. Tienes la suerte de poder meter un gol y ayudar al equipo, pues claro. Bienvenido sea. Pues sí, ahora vemos aquí el Condestano tocando todo el sax detrás del balón, menos dos jugadores. Bueno, ahora ha perdido la pelota. Está Fernando. Fernando... La despeja. Nada, se la queda Adri Lucas. David Micó. La envía a banda, la va a buscar Diego Vicedo. No llegará. Se precipita en el espacio, este que está más tranquilo. Ahí está. Ahora va a sacar el sax. Hay que tirarme el pase, a la hora de hacer el pase, si no se... Sí. Ahí, cuidado ahora, Sergi. Oh, ve Sergi ahora. Sergi ahora, aguantando. Después de cara a atacar, se está presionando. Y costa un poco más, sí. Y costa un poco más. Sí. Ahí está Boro. Ay, demasiado directo. Le faltó un poco. Al final eso, nos precipitamos mucho en... Tendríamos que elaborar un poquito más y yo creo que al final encontrarán los espacios. Sí, pero ahora ya está esperando un poco más la intranquilidad, el nerviosismo, la ansiedad de volver a hacer gol, cuando han fallado antes. Hemos tenido muchas ocasiones y al final... Ya está esperando, ¿no? Pero eso es lo que no nos tiene que pasar. Hay que elaborar un poquito más. Sí, pues aixa, cuidado aixa ahora el sax. Cuidadito, qué bien ahora Adri Lucas al suelo. Perfecto. Ahí está, aguantarla y ahora sacarla rápido, o al menos intentarlo, pero tampoco sin liarla, porque cuidadito ahora el sax, se mete el sax, abra banda derecha, nada, Adri Lucas, se queda muerto ese balón, al palo, gol, 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 gol del sax, llega el primer gol en el marcador en el campo de la vía. Pues llega de una jugada que se queda el balón muerto, le pega al palo, porque y luego pues llega el rebote, se tira y pues entra porque el portero estaba vencido. Primer gol del partido lo marca el Sax, bueno, Contestano 0, Sax 1. Si está en parlante de precipitación, veus, me lo han precipitado un poquito ahí en el pase, me lo han replegado en el balón, no tocaba, me lo han tenido allí y bueno... La veritat és que ha sigut un gol pues, elaborat, en este cas, eh?
Pues sí, bueno, ahora sí. Con un poquito de fortuna, porque sí, la verdad es que, a ver, el disparo ha sido muy bueno en la frontal, lo que para que después el rebote justo le viene al jugador que estaba completamente solo. Sí. El primer disparo ha sido muy bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues bueno, veremos a ver si contra el puede reponer. Ahí está Alcina. Alcina que toca para Adri Lucas. Adri Lucas desdobla bien, la pone. Lo que pasa es que, pasada. No pasará nada, sacar ahora de puerta. Bueno, y ahora, ya que estamos, vamos a hablar de nuestro patrocinador de Área Gráfica Digital. Área Gráfica Digital te vende de todo. Te vende tarjetas, etiquetas, pegatinas. Te hace el fotocall para comuniones y bodas que vienen ahora. Si no sabes qué hacerlo, si no sabes cómo hacerlo, te ayudan también a personalizarlo. Área Gráfica Digital. El amigo Valentín y todo su equipo te ayudan desde hacer desde tarjetas y etiquetas hasta lonas. Todo esto lo podrás encontrar en la calle. Ah, no lo encuentro ahora. Bueno, en la calle Roger de Lauria, en Alcoy, en Alicante, o bien llamando al 672-448551 o en horario de tienda abierta de 9:30 a 1:30 o de 3:30 a 6:30 de la tarde al 965-54-2060. Ahí está Área Gráfica Digital, el mejor socio para tu negocio. Pues bueno, ha pasado mucho, ¿no?, en esta intervención publicitaria. No, de momento no. Otra vez, seguimos otra vez con el contestado volcado en el campo del sax. El sax ahora tiene, pues eso, tapando muy bien los espacios y al final el contestado tiene que aprovechar eso, lo que estábamos diciendo al principio, la velocidad de Pablo, de Alcina y de Diego Vicedo. Pero no se tiene que precipitar tampoco con eso. Sí, pues la verdad que necesita el Montano ese gol. Ahora se ha puesto a chillar el jugador, parece que se ha hecho bastante daño, pero la verdad que de momento bastante bien, perfecto. Nada, le ha pegado un poquito, pero no pasa nada. Bueno, pues ya está, ¿no? Veremos a ver ahora. Nada. El sax ahora, si ya no tenía prisa, ahora tampoco tendrá mucha más. Bien, ahora Alcina, no conseguimos hacernos con el dominio del balón. Necesitamos tocar el. No necesita tocar el balón. Sí, el contestador tiene que seguir igual que estaba haciéndolo antes, sin prisa, y en algún momento encontrar el espacio para poder meter una buena ocasión como la conseguimos antes. Hemos tenido muchas ocasiones y de momento no la hemos podido materializar, pero sin prisa al final yo creo que es que esas son las que no podemos puede meter nada. Perfecto, ahora ¿dónde están? Ahora podemos salir. Ahora Octavio para Pablo. Pablo para Sergi. Ahí está ahora córner. Era córner para el Condestano. Veremos a ver. Bueno, yo creo que sí. Tienen que contener más ahí. Ese tribote ahí es el que te queda faena y estar continuamente juntos. Sí. Ahí está Octavio y la dicen pasar. No pasa res, Lico va cremades. Cremades en el. Nah, será. No. Yo creo que la clave es la que dices tú. La de Octavio, cuidita, David Mico. ¡Javi! ¡Gol! 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 ¡Del Contestano! ¡Marca Javi! ¡Marca el central! ¡Perfecto! Ahora jugada balón parado. La pone perfecta. Le cae a la cabeza y la ajusta al palo. No pudo hacer nada. Necesitábamos este gol. Gol del Contestano, un pata al Contestano, Contestano 1, Sax 1. Mira, antes lo decimos y antes cae el gol. Ha jugado balón parado y bueno, ya sabemos. Pues sí. La menos clara, ¿eh? La menos sí, clara. Al final ha caído. Hemos tenido suerte y bueno, Javi va muy bien de cabeza, ya lo conocemos, uy. Ser,
Ells intenten, eh? Ells intenten llegar al valor. Sí, no, no. Intenten eixir. El primer 10 minuts sí que s'ha vist agobiat, però ara estan intentant-ho i estan, sí, estan jugant. Que por lo que nos habían dicho intentaba sacar el balón, o para que después hace falta verlo según contra qué rival, si intenta, lo intentan o no. Si no conseguim ajustar un poc més la pressió a la eixida de balón d'ells, puguem passar mal, en aquest aspecte. Sí, però que mos apleguen, eh? Sí, jo crec que la clau és la que has dit tu, la d'Octavio, que té que aparèixer més pel centre, que està un poc... s'està intentant caure a banda i té que sí, ser... Sí, bueno, Capsiri i ell tenen que estar... Sí. Pero yo creo que Octavio pierde enganche entre Diego y Boro, sí, y Capsi. Cuando el contestano más. Y los dos bandes están caro un poco cuando tiene más valor. Sí. Es que veo raro al Gina. Sobre todo cuando tiene más valor. ¡Gol del Sax! ¡Gol, gol, 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 gol del Sax! Pues no me esclava el contestano, uno o dos minutos después. Un centro, igual que el del Condestano, la menos clara, y va y la agarra en la esquena Sergi, fan gol. Gol del Sax. Y la jugada no es de darrere, otra vegada, eh. Lo que diguem, eh. Conoce usted más la presión de alto a la hora de decir. Si volguem apretar dalt, tiene que ajustar más la presión de alto. Y después necesitamos más al mig, no nos pueden tocar tanto ahí al mig y plantarse tal, ¿no? Porque si se planten dalt de Xina, pues mira, ahora en este caso ha segut un golar, ha segut un sort, pero bueno, le agarraba la esquena lateral y... Bueno, hace gol, ha segut dos gols, bueno. I ho estaves dient tu, que tenen que tancar els laterals i el valor ha arribat al 10 i el Gina estava allí obert, i molt obert, i no ha arribat. I han posat el centre i mala sort també, perquè l'ha agarrat ahí caent-se Sergi. Però bueno, hi haurà que refer-se a este gol, igual que s'han refet a l'altre, prompte. A veure si se'n podria anar un empat, inclús una victòria al descans. Si no tinguem valor no podem tindre tanta gent per davant del valor. Pues sí. Això és un problema. Pues bueno, jo estic així, ell és el míster, el ex-míster, i pues jo crec que també necessitem més jugadors per tocar-la, com hem dit ja. La puerta, puerta ara pels Sacs, queden, ara anem pel minut 29, bueno, quasi 30. Sí, la verdad es que yo creo que si s'associan Capsir, Boro y cierran un poquito más el centro y hacen una buena presión al final... Yo creo que se volverán a hacer con el partido. Ahora mismo, Octavio se ha quedado un poquito, se ha metido a mucha banda o se descolgaba mucho, se acercaba mucho a Diego. Si te fijas, mira la disposición, ellos tienen dos, nosotros tres. O sea, sí, por eso, creando la superioridad que estábamos creando ya antes era la clave de tener el partido nuestro. Efectivamente, si no subimos un central de ellos, nosotros somos tres. Entonces ahí tenemos que manejar. Pero si jugamos muy lejos uno de otro, no. Sí. Pues sí. Cuidado, Octavio, será Algina. Ay, no. Nada, para Pedro. Tenemos que tener un poquito más el balón, no precipitarnos en los pases. Sergi hoy está indeciso, está... Cuidado ahora, falta ahora de Puche, de Iván. Me está diciendo montado. Y Iván. Me está diciendo que tenía que haber ido a la presión, claro. Tenía que haber ido a la presión. De lo que estábamos hablando. Cuando reculas, le das líneas de pase al contrario. Tienes que achicar un poquito más espacios y no dejarles pensar tanto, si no te pueden meter un balón en la espalda, y más ahí que el contestano tenía la defensa muy adelantada. Efectivamente. Pues sí. Pues venimos a ver ahora si aquí Octavio. Eso es. Qué bien ahora, Octavio. Octavio. Ahí se la queda corta. Bien ahora el Sax. Hemos ganado un poquito de metros. Ahora están en apretar. Es precipitas el error de ellos, el que exacto. Lancen el balón un poquito más cerca de portería, poder acercarnos un poquito más. Ahí tienen que salir de ahí. Muy bien, Octavio. Vuelta. Sí, que bien ahora, Octavio. Dar vuelta y buscaremos el espacio en algún momento. Pues sí, ahí está Mico. Mico para Adri. Si no puedes, Adri vuelve. Bien, Adri, ahora para Mico. Mico, bien, Boro. Sí. Boro, Mico. Está Diego, Capsir, Alcina. Buen cambio de orientación ahora de Mico. Sergi para Octavio. Se gira, pero no puede ser. Ellos tienen unas buenas ayudas ahí. Sí. Ahí está Sergi, que ya viene a sacar. Ahí está Octavio. Vamos, Octavio. Octavio, que ahora aparece más por el centro y tenemos un tiene poquito más la un poquito pelota. Más Capsir. Sí. Llega David, bastante. Llega David. Se está juntando mucho con los delanteros. Sí que intercambian posiciones, viene Pablo, sale Capsir. Al final, cuando no hacen ese movimiento tan bien... ¿De qué viene replegarme el balón? Sí. Sí. Y lo mejor de ella es manejar el balón, claro. ¿De qué vendría? Sí.
pues bueno, pues ni ahora que fer el gol queden això, pues, 13 i el que vull añadir el àrbit. Jo ara sempre precipitat en este passe, deuríem haver seguit rodant. Bé, ara Octavio... Llegas, se la queda, la Ivan. Jo sortit d'efecte. Claro, si està final. Pues sí, bé, veurem ara, Ivan. No pot seguir fer el passe bo. Sí. Cuidado ahora Boro, que bien, ahora Boro para Javi, ahí está Javi para Octa, se la da Sergi, nada, casi no llega. Boro se está destacando mucho, sí, con los centrales y creo que tendría que salir un poquito más. Sí. Yo diría de sacar ahora a Mauro Alcaide, porque la verdad que no sé si tiene molestias o algo, porque solía, bueno, antes del último partido que yo vine, fue antes de diciembre que fue, jugó Mauro y la verdad que Mauro da al equipo un apoyo táctico ahí, no sé, a lo mejor para tener un poquito más la pelota, digo no, yo. No es que estiquen mal, ni estiquen haciendo nada, es un simple del ajuste de metres, no... Sí. Ahí está Sergi. Sergi para Javi. Eso es lo que tiene que hacer casi. Ahora ir sí. Ahí. Ahora ahí, sí. Ahí. Capsi por Boro. Y acercarse. Y tanto Octavio, mira, están todos muy pegaditos. Pues sí. Vamos a ver ahora Sergi. La toca Diego Rico, su central, y será córner. Cabe que tú te empalmes a Mont. Si tens a 5 allí, la defensa está más cómoda. Sap aquí te que marcar. Funeral sí, bueno, pues marquem estos 5, o 4 i ja està. Però el moment en què tu trenques les línies és quan crees problemes a la gent. Tens que sorprendre un poquito ahí. Ai, cuidata, Pablo Cremades. Se li ha quedat, se li ha anat prou alta. El defensa no té que saber mai on està el delanter. En el moment en què sàpiga on està el delanter està venut. Pues sí. És més fàcil marcar-lo. Era aixina. Veremos ahora els racks. El Boro se mete muy atrás. Sí. Boro está jugando casi como tercer central. Exacto. Y necesitamos un poco más de salida. Y ahora van bien Javi, de cabeza. Perfecto, ahora Javi. Ese espacio es el que tenemos. Octavio, ha tenido que venir allá de la banda. Sergi, bien ahora el sax. Bien ahora Isma. No, Isma. No, es de Don Carlos. Ahí está Capsir. Capsir pa' Mico. Mico pa' Capsir, Capsir pa' Mico. Sí. Ahora tiene que aparecer también Octavio, está apareciendo mucho Capsir, sí, pero sí. Nos queda mucho arriba. Bien, el otro se tiene que ir. Muy bien ahora. Bien, ahora Fernando. Bien. Bueno, pues para la jugada de Octavio, que no pudo resultar en res. La toca el sax. Sergio, nada, se la queda Mico. Auri que se la queda. Aurin para Carlos. Carlos, per banda. Carlos intenta doblar, pero le aguanta bien Sergi. Será córner para el sax. Había ganado la posición bien, pero después la ha tocado en la última hora y les ha dado al sax un córner. Vale, vamos, sistema bispachará y... Es que... Estaría bien irse con el empate en el descanso. Sí, sería una buena cosa. Pues es que están tots dins del área, donde está, ¿no? No hay ningún papi a la contra. Entonces, pues, no, tampoco tiene mucha opción de ir. Mira que si des de l'àrea, se ha tancat, Ivan, la deixa passar ara, la cara del sax. Minuto 36 en el campo de la vía, va ganando 1-2 el sax. Veremos a ver ahora, va a sacar el sax, va a sacar Carlos. Ahí está Carlos, no sabemos qué va a hacer Carlos. La tira arriba, se la queda Mico, se queda muerta, nada, será fuera, saldrá por detrás. Oh, Borem, si el Condestano,
Yo crec que sí que puguem empatar, no? El que passa és que l'equip de Montagrí, cada cosa que fa, la fa en sentit i ben feta, no la fan mal, Sí. No m'està desagradant gens de l'equip contrari, tampoc, Sí. El equip sí que s'ha vist un poquet apagullar, però després s'ha posat les puces i... Està plantant molt cara, Els primers 10-15 minuts el contestant ha sido pràcticament molt superior, ha tenido les ocasiones. Que yo creo que ha sido es el error que hemos cometido, que nos hemos visto muy superiores y hemos empezado a precipitarnos y a meter muchos balones cuando no teníamos que meterlos. Octavio fallar en ocasiones, dices, sí. Balones que han tingut. Sí. Octavio ha desaparecido un poquito, casi se ha metido un poquito más hacia arriba también. Sí. Ha perdido un poco el centro del campo ahí. Sí. Ha perdido el rumbo el Condestano juega a tocarla y pues bien, ahora Adri, le bota. No. Oh, Diego. Se la queda Fernando despeja. Va Adri, bien Adri. Algina que se ha quedado abierto. Bien Adri. Bien Octa. Bien Cremades. Ahora Octavio. Octavio deja pasar Capsir, qué bien. Ahora Valsina. ¡Alcina! Se la quita. Ahí está ahora, madre. Era bueno. Si trenca. Era bueno. Le han pegado a Linoco, se suele decir, al final, ¿eh? Bueno, pues ahí está Adri, Lucas para Cremades. Cremades para Lucas. Nada. Se la puerta. Pues mientras van, pues recordem que Área Gráfica Digital está patrocinante este partido, que allí Valentín y el seu equip están allí preparats per a fer lo que vulguis. També pots entrar en la seva pàgina web, que es diu areagraficadigital.es, i a més, avui és l'últim dia per a participar en un sorteig del Dia de la Madre. Ho teniu totes les seues condicions en la seva últim post, la seva última publicació d'Instagram. El seu Instagram és Área Gráfica Digital Alcoi. Podeu entrar allí i que vos donen 3 fotos per a personalitzar per al Dia de la Madre, per a regalar-li a la vostra mare. I, pues ara ha hagut ahí una xicoteta falta, pues Àrea Gràfica Digital, que mos patrocina. A veure si Àrea Gràfica Digital mos ajuda, perquè és el mejor negocio, el mejor socio para tu negocio. Ai, Diego. Ja bota, no pot ser. Bueno, està faltant sort, Sí. Perquè les jugades les estem tenint, si ahí l'arriba a punxar, Diego... La última decisió mos falla ahí, al final. Sí. Bien, ara Adri, jo crec que dels millors d'esta primera part, Adri Lucas, Sí. Sí, la veritat és que fa moltes coses bé, Sí, això és un jugador... I això que no és su posició natural. Sí, i juga el fa bé, perquè la veritat que jugava antes, ahí està ara Sergi desdoblant, la posa Capsir! Capsir, estira el piso! Capsir, Diego Rico. Madre mía. Cuidado ahora, la contra. Llega bien, Adri Lucas. Arriba, perfecto. Sí, estaba la ahorita ahí en contra, ¿sabes? Han tenido suerte que estaba la ahorita ahí mirando. Sí. Muy fijamente fuera yo. Pero mal, y porque también se han quejado un poquito. Quedan 5, acaban de ir en el banquillo del Sasco y ahora Cremades. Va Cremades. Va Cremades contra Fernando. Y guanya al Chino. Ay. Y la cabina la. Ahí no te la puedes parar. Chuta. Ahí no te la puedes parar. Le ha caído la chicoteta y no la han chufat. Yo creo que se la ha encontrado. No esperaba que le llegara tampoco. Pero ahí, como dice el mister, ahí la tienes que destacar a la primera. Pues bueno, ahí está. Conforme venga. Ah. Va Adri Lucas. Va, aprovecha. Ahí está Octavio. Octavio, Palgina, deixa passar, pa, Vicedo. Se la queda el porter. Óscar, Vicedo, ara que es queda en el piso. No sabem què ha passat. Bueno, està faltant el gol, perquè les jugades l'estem tenint i... Ells n'han tingut 2 i n'han fet quasi 3, Sí. Això... Jo crec que seria una conclusió de la primera part. Ells han tingut 2 i han fet quasi 3. Cuidat, que bé, ara Adri Lucas tallant. Perfecte, ara el jugador d'Ivi. Crec que és d'Ivi, no? Sí. Adri Lucas és d'Ivi? Adri Lucas... No sé, crec que...
No, el Davis, Pablo Cremades, Adri Lucas, no sé dónde, la verdad. Pues bueno. Pues cuidado ahora al Sax. Le queda muerta al Sax. Iván, bien Iván. Vamos, Iván, va, Iván. No, pero no tienes yarga. Vale, ahí va Cremades, ahí va Cremades. Lo van a matar. Me había que tocar en Curto. Montabas ahí el día por ter que... Tranquilo. Claro, me había que haber tocado en Curto. Y pegada a Adri, Lucas, otra vuelta. Perfecto. Estaba defendiendo y lo querían ya atacando, claro. Sí. Bueno, pues ahí está Javi, Boro... El problema es Setién Eloy. Yo creo que se estén precipitando masa. Sí, sí. En el momento que Moras os llama, no me va a plegar. Pero Tinguén presa. Pues sí. Está un poco en la ansiedad ahí. De... Dos cosetes, dos reajustos que pensé que montaba después de tirar en la categoría que tenía. Y conforme es el tema se aclara, y lo dirá. Y en la segunda parte creo que me vendrá bien. Que los jugadores no están asimilando este tema en este caso. Esta asociación, la que abaixar a pel valor, tocar, inclús deixar-se caure en algo de dalt, i no estar els quatre dalt contínuament, sinó uno, per lo menos uno trencar esa línia de quatre. Pues sí, ahora sí. Forem ara Cremades, bien ara. Trencar esa línia de quatre, verà que molt vinga bé, i se toca darrere, i se entra per banda. Sí, ahí está ahora Octavio, la intentava pa capsir, el seu central també molt bé. Cuidado. Porter, Cuidado, ahí está David Micó. Tranquilo, que está de culo. Micó, cuidado que se le escapa. Bueno, Iván. Bueno, Iván. Cuidado ahora, Adri Lucas. Vamos, va, Negna, que sí. Tranquilo, que puede ser la última o la penúltima, pero ya que la volada, mira Capsir. Puede ser la última, como ha dicho. Ya que la volada. Rafa. ¿Lo paró? Ahora ahí. Madre mía, el Sax ahora. Bien, cuidado Sergi. Bien, Sergi. Ve. Va, que queda poquet. Queden 15 segons. Ven lo que vull a l'àrbit. Déu ja. Ahí está Octavio. Octavio lo posa. Ell la tens. Vicedo. No se'n va. No se'n va, Vicedo. Que ve Vicedo. La posa Vicedo, reclama penalti, el árbitro no pita, si no ni a bar. No. El árbitro que pita. Madre mía. Banan está preparado así. Visión o que pase res. S'ha fet mal, Diego Iceda, en això. Ve que caure, a l'apoyar la cama, veus que pensa que l'ha pillat ahí mal. Sí. Bé, doncs això està ja acabat, ja s'acaba el porter, no? O quieres acabar el banda, no? Sí, creo que ara el contestant sí. Devolverà el balón. I s'acabarà. I l'àrbitro darà un minutito más como mucho y creo que terminarà la primera parte. Sí. Sensaciones buenas al principio, donde está no ha embotellado muy pronto al Sax, ha tenido muy buenas ocasiones, no las ha podido aprovechar y después el Sax ha aprovechado su juego, se ha soltado creo que un poquito más, ha abierto un poquito más las líneas, ha empezado a tocar y yo creo que ha sido la clave. Pues sí, ese sería un resumen de la primera parte, donde está no ha salido bastante mordedor, pero es que si miras donde está Javi, está solo ahí detrás. Después. O sea, como libre. Sí. Ahí está Octavio. Octavio se intentaba llevar, pero no. Se la queda Carlos y pita final el árbitro. Ahí lo tenemos. Bueno, pues conclusiones de esta primera parte, la que hemos dicho, ¿no? Sí, hombre, pensé que Antonio lo va explicar perfectamente, ¿no? Los primeros 15 minutos creo que han sido claramente apabullados de nosotros. I després, pues bueno, ells s'han soltat, a nosaltres no fer les ocasions que han tingut, perquè la veritat és que s'han tingut clares. Ells en dues ocasions encara m'ho fan tres gols, però de totes maneres, aquest equip té cosetes, vol eixir des de darrere jugat, si nosaltres la pressió no la fem bé dalt, m'ho eixin a centre del camp. I després penso que dos aspectes clars
que hi ha que fer és ajustar un poquet el centre del camp, en este cas, i... I, pues bueno, ara se n'anem uns minutets a publicitat i en seguida tornem. She learned a strip on Mardi Gras way down in New Orleans. Now Romeo was wacky, he was dizzy for this dame. He learned a dance and got the chance to be Geraldine's new flame. Wave those paws in the air, spin around like Fred Astaire. Slip me five if we can jive, that's Geraldine's routine. Lift those puppies off the ground, swing those hips and shake them down. It's red, it's red, it's magic, yes, it's Geraldine's routine. Wave those paws.